Antes de conocer a Jorge Ramos, Chiquinquirá Delgado estuvo casada con el comediante y presentador Daniel Sarcos. Este par se catalogó como la pareja más famosa y querida de los venezolanos. Lástima que, como quien dice, todo lo bueno tiene que terminar. En el 2003, Sarcos y Delgado contrajeron nupcias y sellaron su amor ante el altar con una ceremonia que estamos seguros que fue de ensueño. En el 2010 dieron la bienvenida a su hija, a quien nombraron Carlota Valentina Sarcos Delgado. Pero pese al nacimiento de su pequeña y el comienzo de formar una familia, el 11 de noviembre del mismo año, Daniel Sarcos y Chiquinquirá Delgado compartieron a la prensa el final de su matrimonio. Bien dicen que todo lo bueno tiene que terminar. De acuerdo a la fuente Diario Crítico, la expareja expresó este mensaje ante los medios de comunicación. Lamentablemente, no hemos logrado vencer los efectos de la distancia en una relación. Es por esta razón que decidimos separarnos, siempre bajo un ambiente de paz y profundo cariño mutuo, además del firme propósito de brindar a nuestras hijas el amor por siempre, dijo la presentadora de Univisión. ¡Chale! La neta es que parecía que estos dos eran tal para cual. Después de su triste separación, mucho se ha especulado cuánto habría ganado Chiquinquirá Delgado por la pensión que posiblemente Daniel Sarcos le daba por su hija. Y claro, es muy probable que la modelo venezolana también se haya ganado una buena lana para que cubriera todas las necesidades que tenía como madre de Carlota. ¡Ándale! Ya salió el peine. Se estima que en ese entonces el presentador embolsaba una fortuna de más de 3 millones de dólares. Esto debido a su trabajo como anfitrión en los programas televisivos de Venevisión, Super Sábado Sensacional, Mega Match y Bailando con las Estrellas. Producciones que lo catapultaron a la fama en su natal país. Por lo que es probable que Chiquinquirá Delgado haya ganado una cantidad de más de 10 mil dólares por cuidar a la pequeña, pues su ex esposo estaba bien cargado de lana. ¡Qué locura! Por otro lado, la parte económica no sería lo más difícil para Daniel Sarcos, pues en una entrevista que publicó la revista Hola, reveló que lo que más se le complicó superar era la soledad que sentía al no tener a su hija al lado, pues compartía a Carlota con Chiqui Delgado. La pequeña pasaba unos días con papá y otros con mamá. Sin embargo, el tiempo que pasaban mutuamente no era suficiente para el presentador. ¿Qué opinas? ¿Crees que el divorcio fue la mejor decisión que tomaron Chiquinquirá Delgado y Daniel Sarcos? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.